Amigos, pues aquí estamos. Arnold León, ¿qué tal? ¿Cómo va tu preparación de cara al Spring Training ahora con un nuevo equipo? Por cierto, bonita playera de Superman mexicano. Muy bien. Estamos preparándonos al 100%, ya casi agarrando el ritmo para entrar de lleno a lo que es el Spring Training. Se acerca cada vez la fecha y pues estamos aquí con todos los muchachos agarrando el ritmo. Oye, primero, ¿cómo te cayó la noticia que fuiste dejado en asignación por los A's? Fue una sorpresa grande porque fue una fecha pues, que son de bromas, ¿no? El día 28, y yo la sentí, no me cayó muy de lleno porque fue una noticia inesperada, la verdad. Pues yo me veía con Oakland unos 2 o 3 años más haciendo mi carrera con ellos, empezando, como se dice, la carrera de Grandes Ligas. Y pues fue, como te digo, un día 28 y yo lo tomé como broma. Eso fue lo que yo creo que lo que me animó a no decaer tanto y tomar lo positivo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues eso mi agente no dijo que no tenía por qué bromear con eso, ¿no? Es una cosa seria sobre mi carrera y pues dijo que era en serio y pues lo tomamos positivamente, ¿no? A lo que es la broma del 28, pero ya después lo asimilé y pues dije, pues esa es parte del negocio de Estados Unidos, del béisbol, y pues lo tomamos muy, muy bien. Desafortunadamente pasaron las cosas, es negocio, y pues a los 8 días el equipo de Toronto pues respondió y pues gracias a Dios se dio la oportunidad de estar con ellos. ¿Cómo se dio la negociación con este equipo de Canadá? Pues eso fue entre los dos equipos, ¿no? Eso ya estaba hablado, desde que me pusieron la asignación ya estaba hablado. Me dijo el gerente de Toronto que en cuanto me pusieron la asignación ellos estuvieron en pláticas con Oakland y pues fue una gran noticia, ¿no? Saber eso, que estuvieron al pendiente de mí en las negociaciones y pues estuvieron muy interesados en mí, pues se dio la oportunidad de estar con ellos. Oye, extrañamente un equipo tan lejos del país se ha vuelto como favorito de la afición mexicana, sobre todo por los dos primeros mexicanos que estaban ahí el año pasado, y bueno, ahora tú te sumas a esa tercia de aztecas. Sí, así es. Lo importante es que se les está dando la oportunidad al pelotero mexicano allá por aquellos terrenos en el equipo de Toronto, Canadá, y pues vamos a aprovechar al máximo lo que es la oportunidad, ¿no? Y pues esperemos que los tres mexicanos estemos ahí en el roster de 25 empezando el opening day, pues vamos a aprovechar todo eso. ¿Qué te dijo Ozuna si ya hablaste con él? Solamente por mensaje, que nos pusiéramos en contacto, cualquier cosa, que él estaba a la orden, y pues la verdad sí le voy a tomar la palabra para platicar un poco de él y sobre la organización, de qué se basa, en qué se trata y pues algunos detalles más ahí. ¿Y Marco Estrada ya lo conocías? ¿Cómo es tu relación con este sonorense? Solamente en el clásico lo vi, estuvimos ahí pues conviviendo con ellos, la verdad no lo he tratado muy bien, esperemos que en Spring Training se dé más la confianza, ¿no? Y esperemos llevarnos muy bien. Oye, uno de tus amigos ahí que tuviste en Oakland, Josh Donaldson, MVP de la Liga Nacional, ¿qué te dijo cuando se confirmó tu llegada a los Blue Jays? No he hablado con él ni me ha mandado mensaje. A lo mejor cuando estemos, ya debe saber, ¿no?, la noticia. Esperemos que cuando llegue ya pues no se le va a dar la sorpresa, me conoce muy bien. A lo mejor voy a bromear con él sobre los dos, sobre las dos apariciones que tuvimos ahí, el encuentro, y pues ahora vamos a ver qué es lo que espera, ¿no? Pero a lo mejor lo va a tomar muy normal porque es béisbol, ¿no? Así es las negociaciones y pues vamos a ver qué pasa. Oye, en el 2015 tu meta era llegar a Grandes Ligas, ¿lo lograste? Ahora para el 2016, el propósito de Arnold León. Lo que siempre he dicho siempre es estar saludable y lo segundo pues es mantenernos lo que es el 2016 en Grandes Ligas, ¿no? El mejor béisbol del mundo, pero primordial estar saludable para después mantenernos en lo que es el béisbol. Oye, ¿y cuándo reportas allá? ¿También se vende el preclásico? ¿Te invitaron? ¿Cómo está tu situación al respecto? Todavía no se han dado pláticas sobre eso del preclásico. Creo que con ningún pelotero se han acercado. Pues esperemos, vamos a ver qué es lo que los planes que hay de Toronto y pues a ver qué pláticas hay. Y pues estamos abiertos a lo que venga, ¿no? Y vamos a ver si se nos da la oportunidad del clásico, vamos a ver las opciones que hay. Oye, y desde una perspectiva fuera del club, ¿cómo ves a los Azulejos? Un equipo tan contendiente, bueno, cuando menos la temporada pasada. Así es, están en la pelea, van a estar en la pelea este año, sobre todo porque el año pasado llegaron a la final de la Liga Americana y pelea por una serie mundial, ¿cómo no? Pues lo veo con muchas probabilidades de que pasen los playoffs y esperemos ayudar,
empezar bien el sprint training, empezar en el equipo y ayudar en lo que sigue la temporada para llegar a, a lo que es los playoffs y después Serie Mundial. Arnold León, amigos de los Toronto Blue Jays.